Hola, hola, buenas noches, Eduardo. Miguel, buenas noches. Buenas noches, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, por acá. Ok, bienvenido. Miguel Martel, buenas noches. Buenas noches. Solo esperamos unos 2 minutos a sus compañeros, 5 minutos por todo, y si no, vamos a arrancar la clase, ¿de acuerdo? Bien, el día de ayer estuvimos trabajando algunas funciones, estuvimos haciendo varios ejercicios. ¿Podría alguno de ustedes recordar y generarme ideas de qué fue lo que estuvimos trabajando en la sesión del día de ayer? Vamos a ver un voluntario. Hola, hola, un voluntario, vamos a ver. ¿Qué fue lo que estuvimos trabajando el día de ayer? La función indirecto y concatenar. Así es, la función indirecto y concatenar. ¿Qué fue lo que comprendimos con esos ejercicios en la sesión de ayer? Vamos a ver. ¿Qué fue lo que pudimos aprender con respecto a esos ejercicios? Veamos algún voluntario. ¿Cuál es el objetivo de estas funciones? Vamos a ver. ¿Cuál es el objetivo de estas funciones? Vamos a ver a qué se refiere estas funciones. Ajá. Vamos a ver en qué consiste. Estuvimos trabajando estas funciones y justamente ya lo decía usted, qué era lo que estábamos trabajando. Entonces,
Voy a presentarles aquí. A ver. José Eduardo, le voy a presentar. Bien, ya tenemos cinco participantes. Jacqueline Stidman. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ok, fíjense de que estuvimos trabajando en la sesión de ayer. Voy a presentarles esta hoja. Permítame. Voy a presentar. Bien, estuvimos trabajando lo que es el tema anterior. Prácticamente hemos trabajado varios ejercicios con esta función. Quiero regresar a lo que estuvimos trabajando, perdón, me di mucho. Ok. 2.3. Vamos a ver, función 2.1. Comenzábamos a utilizar la función para comparación de datos con las funciones indirecto y concatenar. Ahora estábamos trabajando también. Permítame, está cargando el cargador. Ok, estábamos trabajando lo que es el contenido 2.4 que vamos a ver ahora. Estaba regresando en este. Prácticamente aquí era una búsqueda que estábamos haciendo desde ayer sobre la búsqueda avanzada con función índice y coincidir. Aquí prácticamente seguimos con estas búsquedas avanzadas. El tema para esta sesión es, ¿verdad que se escucha bien el micrófono? Sí, licenciado. Gracias. Prácticamente lo que vamos a trabajar ahora es hacer las consultas de datos con la función indirecto, concatenar y coincidir. No vamos a ver esta parte, solo vamos a ver la tabla, alguna breve explicación que tienen acá para que podamos comprenderlo según el ejercicio que ustedes han podido observar en la plataforma y puedan responder la pregunta. Prácticamente, cuando hablamos de esta función, funciones índice más coincidir, es para mostrar cómo vamos a optimizar los datos, ¿verdad? La información que queremos buscar. Un poco más la aplicación, podemos ver con este ejercicio que les voy a mostrar. El ejemplo que tienen ustedes ahí. Bueno, tienen esta tabla y quiero que por favor conozcan la estructura de la tabla. Vamos a tener en la columna B3, vamos a tener la lista, la validación de datos o lista, y ahí ustedes pueden observar que me aparece producto 1. Producto 1. Este producto 1, si ustedes vieron la información, aquí aparece producto 1, producto 2 y producto 3. Así se llaman las hojas en donde están las tablas o las bases de datos de la cual se va a recoger esta información. Entonces, esta parte que ustedes tienen con empresa 1, empresa 2, empresa 3 y empresa 4, prácticamente estos aparecen como columnas dentro de las tablas, dentro de las tablas de donde van a sacar estos datos. De hecho, aquí en la lista también, cuando hace la selección de producto 1, se va a la hoja producto 1, 2, 3 y 4, y a cada una de las hojas que están como hoja del archivo, del Excel, de este ejemplo. Ustedes
Según lo que aparece en la plataforma, pueden descargar el archivo y pueden hacer el ejercicio para tener mayor información. Ahora, con referente a la fecha, también vemos en la posición C4, C5. Perdón, mantengamos esta información. Vamos a conocer la celda B3. ¿Ya? Tenemos la celda B3 que se va a utilizar en la sintaxis, la celda C4 y la celda C5. Pero como aquí vamos a utilizar, según este ejercicio, vamos a utilizar el concatenar, que también lo vamos a ver. Entonces aquí comienza a operar en esta celda. La B8. Observe, B3, B8 y C4. Esa es la estructura. Aquí tenemos este ejercicio que vamos a comprenderlo para ir a ver el que les hemos diseñado. Entonces aquí es prácticamente una pequeña aplicación, ¿verdad? Un pequeño ejercicio de búsqueda para ver cuáles son las ventas de los productos. ¿Para cuántas empresas? Para cuatro empresas. Aquí están. Para cuatro empresas. Ahí van a poder seleccionar un mes y observar los resultados de dicho mes por 5 años. ¿De acuerdo? Consecutivos. Ahora bien, cuando se selecciona producto, debe identificar el caso de las ventas y el mes. Están. Producto, las ventas y el mes. Ahora bien, en la siguiente hoja nos aparece prácticamente lo que ustedes van a analizar. Para obtener este resultado, piensen bien, se va a utilizar el concatenar indirecto y la función índice y coincidir. ¿Qué es lo que vamos a comprender acá? Bueno, tenemos prácticamente el primer punto, que es la función índice. Con esta se van a establecer el rango de celda en donde se encuentran los valores que se van a obtener como resultado. Es decir, el rango de celda de la hoja que corresponde al producto. Oiga bien, por eso le he decidido que se llama producto 1, 2, 3 y 4. Y así se llaman las hojas. Y para ello utiliza la función indirecto y concatenar. Ahora bien, vamos a bajar acá y vemos. La función coincidir. Con esta función, ustedes van a indicar el número de fila y de columna. Prácticamente es igual al ejercicio que estuvimos haciendo en la sesión de ayer, de la fila y de la columna, donde se encuentra ese valor, esa intersección del dato que nosotros queremos. Obviamente, según la fecha, para el caso del argumento, la fila, la función índice, para establecer el rango donde operará la función coincidir. Y se hace con la función indirecta y concatenar para prácticamente hacer la consulta de la columna. Ahora bien, este dato se lo he copiado ya en una presentación de algunos slides de PowerPoint. Entonces, aquí les estoy mencionando, en la B3, usted ve que cae en la 4, en la B3 prácticamente vamos a seleccionar los nombres de las hojas, ¿de acuerdo? Los nombres de las hojas. Es decir, que cuando nosotros estamos trabajando, voy a ir acá, cuando nosotros estamos trabajando, aquí voy a utilizar también usar A. Ok. Y voy a hacer de caso que tengo
AA como hoja. Vamos a pasar esta. AA, esta la vamos a pasar acá. Y esta se va a llamar B. Entonces, estas son mis dos hojas. Cuando yo hago una lista de validación, voy a seleccionar, por ejemplo, empresa. ¿Ya? Por ejemplo, empresa. Entonces, yo voy a utilizar acá. Vamos a cambiar de nombre. Empresa 1 y esta empresa 2. Entonces, a la hora que yo haga la búsqueda, lo vamos a hacer acá. La búsqueda, entonces, en el ejercicio hace una validación, una lista de validación. Y aquí lo que hace es prácticamente empresa 1. Empresa 1, coma, empresa 2. Vale. Cuando se hace esto, según el ejercicio, ustedes lo que están haciendo es eligiendo la hoja que tiene que ver con el ejercicio. ¿De acuerdo? Esta va a ser, vamos a escribir main principal. Entonces, esta es la parte que van a utilizar. ¿Sí? Con esta validación lo que hace es solamente seleccionar la empresa 1 o la empresa 2. Quiero ver si les estaba mostrando. Dios, aquí estoy. Vaya, si ustedes observan en Excel, yo he llamado en una hoja main como principal. En otra hoja he puesto empresa 1 y empresa 2. Aquí le voy a agregar un pequeño color para que veamos cuáles son las hojas que me va a llamar. Entonces, esta es la principal y cuando yo hago de esta, hago la búsqueda por medio de una lista de validaciones, entonces estoy viendo sobre la empresa 2 o la empresa 1, ¿de acuerdo? Que sería esta. Pero le voy a dar clic acá y me voy a datos. Ustedes observan que yo metí de manera manual los datos. No hice una selección. Solo escribí empresa 1, empresa 2, similar al nombre que tenemos. Ahora bien, regresamos al ejercicio. En este ejercicio que les han colocado, comienza el rango B8. Me parece ser que este es solamente de consulta. La tabla me parece ser que es de la C1 hasta la C97, que sería la empresa C1. Y si llega hasta la F, serían C1F97. Entonces, estos son los productos que van a corresponder a las hojas. Ahora bien, la siguiente parte, con esto van a concatenar lo que es la fecha, que es el año y mes. Y tenemos la fecha. Y con esta hoja, prácticamente van a conocer ustedes cuál fue la manera en que se hizo la aplicación de la función índice. Bien. Índice indirecto, concatenar, ahí está la B3. Fíjense bien, índice indirecto, busca el dato de la B3. ¿Y cuál es el dato de la B3? Es este, ya, de la B3. Luego dice concatenar, correcto, aquí está. Del dato que busque esto, lo va a buscar en la tabla o en el rango C1, G9. Y esa es una referencia absoluta. Luego, con este dato que encuentre, debe de coincidir, y ese bien, con el B8. ¿Y cuál es el B8? Es la fecha. Producto, lo busca según acá, empresa y la fecha. Ok. Cuando concatena según la fecha,
Luego vuelve a seleccionar el rango que está utilizando C1-C97, que están prácticamente en el producto 1, producto 2 y producto 3. Porque voy a pedirle que haga un ejercicio y me lo envíe. Entonces, coincide, fíjense bien, con este rango y hace un indirecto y concatena la B3 con el rango. Luego aquí indica que es igual a 0 y debe de coincidir con la C7 de manera indirecta. ¿Cuál es la C7? Miren, la C7, que es lo que le decía el nombre de la empresa 1. Ahora bien, cuando ve esto de la C7, hace un indirecto y lo concatena con la B3. ¿Qué es la B3? La B3 es el producto. Y luego lo busca desde la C1, C1, G1. Fíjense bien. C1, G1. Entonces, quiere decir que tiene C1, fíjense bien, hasta la G1. C, D, E, F, G. Supongo que son hasta 5 empresas. Entonces, lo concatena con el C1, que es la tabla. Es la tabla que están utilizando. No voy a pasar el video porque es como que esté desarrollándoles el mismo ejercicio. Entonces acá, antes que nada, veamos esta parte. Aquí está. La fórmula, miren, concatena B3 con el rango C1 G97, que es prácticamente el rango. Coincide con la B8, ya vieron cuál era la B8, y esta es la misma función que les enseñé. Ahora, solamente para explicarles aquí, y recordar, es necesario conocer los conceptos. La función índice en Excel ayuda a obtener el valor de una celda dentro de una matriz, especificando el número de fila y columna. Ok, cuando seleccione la sintaxis y utilicemos la función anidada, que podemos anidar hasta 256, esta estructura indica que vamos a buscar en la matriz fila y columna. Entonces tiene dos formas, de forma matricial y de forma de referencia. Vamos a ver quién se acuerda. Forma de matricial y de forma referencia. Es decir, como una tabla y dando un rango específico. La otra función que vamos a utilizar es la función coincidir. Si una me busca, prácticamente obtiene el valor de la celda dentro de una matriz, tanto como fila columna, el coincidir busca un elemento determinado en un intervalo de celda. Y después nos va a devolver la posición relativa, la que corresponde a esa referencia de dicho elemento de rango. Por ejemplo, si el rango A1 o A3 contiene 5, 25 y 38. Vea eso, véalo por favor. Si tenemos prácticamente el rango A1 y A3, que contiene los valores A1, 5, A2, 25 y A3, 38, la fórmula coincidir, fíjense bien, el número coincidir, luego me indica cuál es el rango de búsqueda, que va a ser de la 1 a la 3, y que tiene que ser un valor exacto. Entonces me dice que me va a devolver el número. ¿Cuál es la posición que utilizaría? Sería el segundo número, ¿verdad? 5, 25 y 38. Si yo escribo 38, vería bien 38, siempre en el rango de A1 a A3, me estaría mostrando el tercer número. ¿Por qué? Porque en este caso,
Me devuelve el número 2 porque es la posición según el orden a 1, a 2.25 y a 3.38. Entonces le decimos 38 a 1 a 3 sería igual a 3. ¿De acuerdo? Ahora, este es con relación al concepto. Y luego aquí está para que recordemos este ejercicio. B3, B8. Y de aquí, miren, tenemos prácticamente de la C7 toda la matriz. Este es con relación a lo que estamos utilizando de Excel, que sería esto. El producto 1, 2 y 3. Y aquí lo que hice es copiarles esta imagen y esta referencia. Ahora bien, nos vamos a ir a Excel, ¿verdad? Nos vamos a ir a Excel y nos vamos a ir aquí. Sección 2, contenido 8, consulta de datos con la función indirecto, concatenar y coincidir. Aquí el objetivo es que hay que capacitarlos para que puedan elaborar las consultas de bases de datos para automatizar los procesos dentro de grandes bases de datos. ¿De acuerdo? Entonces, pues vamos a ir al ejercicio. ¿Cuál es la reflexión? Nadie me va a entregar éxito. Tengo que salir y conseguirlo yo mismo. Es por eso que estoy aquí. Domino, conquisto tanto el mundo como a mí mismo. Esa es la bonita reflexión de esta sesión. Este es un ejercicio que vamos a completar. ¿Sí? Y aquí nos vamos a ir al ejercicio según lo que ustedes acaban de ver. Si se acuerdan, aquí buscaba el nombre del producto. Miren. Si ustedes ven, yo hice una lista a pie, sucursal guión bajo A, sucursal guión bajo B, que lo hice de manera manual y estoy haciendo referencia sucursal A, sucursal B. Esta es la consulta principal, toma el rango C7 hasta la F, dependiendo de la base de datos. Mi base de datos va a tomar desde la C1 hasta la G9. C1, G9 la matriz. Ahora bien, vamos a ver aquí. Aquí lo tenemos, miren. Desde la C7 me va a buscar los datos que les estoy pidiendo, que están acá. Impresores, gerente, impresores, monitores, teclados y fotocopiadores. Algo que les aparece ahí, ¿verdad? Algo que les aparece ahí. Y es importante que ustedes lo vean también. Quiero ver si se lo coloqué aquí. Permítanme, vamos a ver. Es esto. Ok. Fíjense la manera para ir utilizando las opciones según nos va indicando. Es decir, el uso de la fórmula, igual que el ejercicio de ayer, vamos a ver cómo lo iba a sacar. Fíjense bien, yo aquí voy a escribir en la C5, mire, en la C5, yo tengo este dato, tengo junio. En el C5. ¿Ok? Para concatenar la fecha. En la C3. Quizá. En la C3. Bien. Tenemos C5. Aquí está. En la C5. ¿Y qué pasa en esta ruta? Tengo prácticamente una información que se llama junio. ¿Bien? Se llama junio. Pero cuando yo hice igual concatenar,
Fíjense bien. Igual concatenar. Le dije que de este dato iba a tomar el resultado izquierdo de la C5 y me iba a considerar nada más tres, ¿cómo le puedo llamar? Tres datos, ¿de acuerdo? Del mes que escribo. Por ejemplo, yo aquí escribo Alfredo, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un poquito más grande. ¿Sí? Similar a este, miren, concatenar igual concatenar. ¿Qué es lo que va a concatenar? Observen, va a concatenar en este dato. Pero, ¿qué es lo que debo de escribir primero? Debo de escribir a qué lado necesito ubicar el dato. Por ejemplo, aquí lo elegimos a la izquierda. Bien, izquierda. ¿Qué va a hacer a la izquierda? Va a tomar el dato de la C5. ¿De acuerdo? C5. Por eso dice la izquierda. No se visualiza. ¿Hola? Perdón. No se logra visualizar. Permítame. Vale, mire ahora. Me lo desactivo. Vale, hoy sí, ¿verdad? Sí, gracias. Vale. Fíjense bien. Está el año y está el mes. ¿Cómo lo concatena este dato? Si ustedes observan acá, lo que aquí nos hace es que concatena este resultado de la C. Fíjense bien, primer dato. C5, que es el mes, pero lo va a pasar a la izquierda. ¿De acuerdo? Vamos a ver aquí. Voy a escribir Fernández. Fernández. Y aquí voy a escribir C. ¿Sí? Aquí voy a concatenar estos dos datos. Fíjense bien. Igual. Concatenar. Concatenar. ¿Y qué es lo que va a concatenar? Va a concatenar este dato. Pero vuelvo a lo mismo. Primero, yo quiero que me tome la parte izquierda. ¿La parte izquierda de qué dato? Vamos a ver. La parte izquierda de este dato. Fíjense bien. Entonces, ¿qué es lo que quiero que me haga de este dato? Vamos a ver. Según el ejercicio, ¿qué es lo que quiero que me haga de este dato? Vamos a ver. ¿Quién me regala la información? ¿Qué es lo que vamos a concatenar? Fíjense bien, texto concatenar, por eso le doy escape acá y se lo voy a colocar aquí porque es necesario que usted conozca la estructura. Aquí lo vamos a hacer. Al principio vamos a hacerlo así. Ok. Miren lo que va a concatenar. Le pongo la estructura esta, nomás. Vamos a concatenar acá. Voy a escribir igual concatenar. ¿Sí? ¿Qué voy a concatenar? Voy a concatenar dos datos aquí. Vea si estoy tomando el dato que corresponde. Quiero quitar esto, porque esta ya es la función que vamos a aplicar. Permítame. Es esta la que vamos a utilizar.
¿Sí? Es esto, observe. Vamos a tomar tres datos de cada parte de esto. De este voy a tomar tres datos a mi izquierda y tres datos a la derecha, que sería igual a concatenar. Lo estoy haciendo de esta manera para que ustedes vean el ejercicio que realizaron, parte por parte. Bien, concatenar, yo lo voy a hacer a mi lado izquierdo. Utilizo la función izquierda, pero ¿de qué dato? Voy a utilizar del dato que tengo acá. Presiono F4 y lo convierto en una referencia absoluta, ¿de acuerdo? Punto y coma. ¿Cuántos datos necesito? ¿Cuántos caracteres necesito de mi izquierda? Yo voy a necesitar solo dos caracteres. Cierro paréntesis, punto y coma. Fíjense bien, porque estoy con concatenar este dato que tengo en la D17. Voy a tomar dos caracteres de mi izquierda. ¿Con quién lo voy a concatenar? Ya no necesito utilizar el ampersand porque estoy utilizando la función. ¿De acuerdo? Entonces le damos punto y coma y le voy a decir que para concatenarlo me utilice dos guiones medio. No va. Esos dos guiones medio lo va a aplicar entre los dos caracteres de mi izquierda y, si yo quiero en Fernández, voy a tomar tres, seis caracteres de mi derecha. Vengo entonces, utilizo la función derecha, cierro paréntesis, de este dato, que es un dato absoluto. Fíjense bien, punto y coma, de este dato, ¿cuánto voy a tomar de mi derecha? Fíjense bien, si yo tengo de mi derecha y solo tengo tres, van a ver lo que me aparece. ¿De acuerdo? Tres datos voy a necesitar. Ahora, ¿qué es lo que necesito? Como ya tengo esos tres datos, fíjense la función que está utilizando aquí, la referencia, no la toma igual que esta también. ¿De acuerdo? Ahora voy a tomar tres caracteres de la derecha y luego voy a cerrar los paréntesis. Y vemos acá la función. Mira dónde lo tenemos, izquierda. Vamos bien. B17. Está bien, dos caracteres, punto y coma. Aquí la unión entre esos caracteres izquierda y la derecha. Derecha, y aquí utilizamos este dato de esta manera. Si estamos utilizando la B17 con la C17, punto y coma, y luego cerramos. Vale, vamos a ver. Según la función que he utilizado, ¿qué es lo que me hace falta aplicar? Vamos a ver. B17. Y vea qué es lo que tenemos en B17. Solo dos caracteres. Observen. Tenemos dos paréntesis en la parte izquierda. Mira. Quizás que la celda debe de estar absoluta, la C17, pienso. Sí, también tiene que ver, pero estoy eliminando un paréntesis. Fíjense bien, izquierda, luego voy a cerrar con esta parte que tengo acá para complementar lo de concatenar. La de la función concatenar. Aquí sería 2. Cierro paréntesis.
Luego, punto y coma, abro comillas, y en derecha, abro paréntesis, y aquí la otra referencia y cierro. Vale, aquí está. Voy a ampliar el texto. Bien, y ahí está. ¿Qué es lo que hice? Lo que hice simplemente es concatenar la D17 con la C7, a mi izquierda dos caracteres y a mi derecha, fíjense bien, tres caracteres. Quiere decir que según el ejercicio, ustedes pudieron observar en la otra parte, yo puedo decir que este va a ser febrero, ¿verdad? Y que este va a ser, por ejemplo, 2023. Vale, miren, aquí como he seleccionado tres o dos caracteres, miren, seleccioné tres caracteres, le voy a decir que solamente sean dos caracteres, y me dice febrero 23. Esto es lo que hicieron en la primera parte, por eso dice concatenar. ¿Comprendieron esa parte? ¿O hacemos otro ejercicio solamente de concatenar utilizando la función izquierda y derecha? Vamos a ver. ¿Comprendieron o hacemos otro ejercicio? Hola. Vamos a ver. Voy a hacer de caso que voy a utilizar un número de teléfono. Okay. Este número de teléfono voy a utilizar. Ese es cuando estamos utilizando. Vamos a ver, permítanme. Entonces, lo que yo quiero, fíjense bien, si tengo este número, puedo manejar de él. Un dato aquí y otro dato acá. 5, 6, 7, 8. Aquí le damos el mismo resultado. Entonces venimos, decimos igual, concatenar, abro paréntesis, que voy a concatenar de la izquierda. ¿Qué pasa con la izquierda? De la izquierda, ¿qué es lo que voy a tomar? Vamos a ver. De mi izquierda voy a tomar este dato que tengo acá. Si quiero, lo hago absoluto. Presiono mixto. Así. De esa parte solo voy a tomar cuatro números. Punto y coma. Cuatro números. Cierro paréntesis, punto y coma, y ahora el separador entre cuatro dígitos. El separador entre cuatro dígitos sería un guión. Y ahora vamos a unirlo con la función derecha. De la función derecha venimos y vamos a elegir solamente, fíjense bien, de este dato. De este dato, voy a necesitar cuatro números también. Y aquí simplemente cierro. Vale. Volvemos. Miren los paréntesis que voy a utilizar. Concatenar. Viene paréntesis. Ahora viene izquierda. Concatenar. Aquí está izquierda. Y luego dentro de la otra relación, de la otra referencia. ¿Verdad? Permítame. Aquí. Abrimos paréntesis, lo cerramos paréntesis y luego abrimos y cerramos ahí. ¿Escucharme? Bien. Tenemos concatenar. Izquierda,
Ahí tenemos la celda y tenemos la cantidad de datos. Luego, concatenar, hacemos la unión con el guión inferior, punto y coma derecha, fíjense bien derecha, y aquí seleccionamos este dato y lo hacemos mixto. ¿Cuántos datos vamos a necesitar? Cuatro. Cerramos. Vamos a ver qué se ha fijado, cuál es el problema aquí. Fíjense bien, y aquí izquierda. Ahí está. Izquierda, paréntesis. Bien. Entonces aquí lo que hacemos es que me tomó cuatro números de mi izquierda, ¿verdad? Y sería en esto. Y me tomó este dato, me tomó cuatro números de mi derecha. ¿Ok? Estos son los datos que tomó. Estos están, como dice el cambio, tenemos 24,45, lo unimos con 66,78. ¿Ya? Ahora nos vamos al otro ejercicio. Entonces aquí hacemos una pequeña tabla. Metemos estos datos de búsqueda. Bien salido. A mano, sucursal A, sucursal B. Acá tomamos la fecha. Vemos las tablas. Tenemos desde la A1 hasta la G9. A1, G9. Y tenemos aquí A1, G9. ¿Okay? En la sucursal A. Tengo desde Roberto hasta Janet. Vamos a ver si es cierto. Sucursal A. Tengo desde Roberto. Roberto, Carmen, Aníbal, Xiomara. ¿De dónde me está hablando estos datos? Fíjense bien, Roberto, Carmen. Aquí están. Roberto. Roberto, Carmen. ¿Sí? Que estén dentro de ese rango. Vamos a ver 2018. Carmen también. 2019. Está Carmen. O está Roberto. También está Carmen. 2019. Ahí está. 2018. Y aquí está. Entonces, ¿en qué consiste este ejercicio? Fíjense, yo voy a poner esta parte. Voy a copiarlo aquí. Y lo voy a llevar acá para mostrárselo. Eso no lo pueden ver ahorita. Permítame. Vamos a ver. Perdón. Quería ver algo. No voy a llevar este dato que no están viendo, que lo estoy copiando, y lo llevo acá. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Mire cómo trabaja este pequeño ejercicio. Índice. Pero lo voy a elegir así. Esto. Vaya, índice, tenemos el indirecto y luego concatenar. Va a concatenar el valor de la B3. ¿Cuál es el valor que tenemos de la B3? Es la sucursal. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el rango? C1. En este caso, fíjense bien, desde la B tenemos que colocar C1 y aquí es hasta la C3.
9, ¿de acuerdo? Va a coincidir este B3, voy a tomar el lápiz, va a coincidir este B3, que es este dato, vamos a ver esto. Ok, vamos al lápiz. Que es este dato, piense bien, lo va a concatenar, va a buscar el indirecto de este y lo va a concatenar con el dato de este. C1, G9, luego va a coincidir B8, ¿cuál es el B8? Aquí tenemos B8. Luego, prácticamente lo va a buscar el indirecto y lo va a concatenar siempre con el B3 con la C9. Con la C9, luego lo va a coincidir con la C7. Vamos a ver cuál es la C7. También, estos son los impresores. Y de aquí comienza para acá. Puedo decir C7, D7, E7, F7. Entonces viene y lo va a concatenar la C7. Ahorita lo voy a mover de nuevo. La C7, ¿con quién lo va a concatenar? Va a ser el indirecto con la B3 y la C1, G1. ¿De acuerdo? Luego entonces me devuelve este resultado. Si yo le doy F2, índice, piensa bien. No se ve el ejercicio, Lee. Siempre se cambia esto. Bueno, aquí. Vamos a ver. Vale, aquí lo tenemos. Miren, G9. Pues sí, entonces vamos aquí, nos vamos acá, aquí yo cambié un dato, fíjense bien, presiono F2, vamos a concatenarlo, voy a cerrar esta parte, con la G9, aquí vamos cerrar este ejercicio. Ok, ahí me lo olvidé. Hoy sí. Entonces aquí presionamos F2, volvemos a lo mismo, vamos a concatenar este dato, B3 con B3, en este rango. C1, G9. C1, vamos a ver, es de mi tabla, C1, G9. Voy a darle escape aquí. No voy acá, perdón. Y está, miren. G1, voy a marcar aquí hasta la G9 para que ustedes vean de dónde que está tomando los datos. Bueno, este es C1, G9. Okay. Regresamos al ejercicio. Vamos a ver. F2. Aquí está. B3, que es de sucursales, lo va a buscar y lo va a comparar con el dato desde la C1 hasta la G9. Luego, el ejercicio me pide que lo va a coincidir con la B8. ¿Cuál es mi B8? El B8 es este nombre. Es este nombre. ¿Y dónde vamos a encontrar el B8? Con el indirecto B3 y buscándolo en el rango C1. ¿Dónde estamos? Aquí está C1, C9. ¿De acuerdo? Con el título lo va a coincidir la C7. ¿Cuál es mi C7? Aquí estamos. Es el de gerente.
que son los encabezados. Luego lo va a concatenar con la 3 y luego vuelve con los títulos. Con los títulos, es decir, con los encabezados de cada celda. Ahora bien, sería este segundo. Vamos a ver G9, si lo cambio aquí. Veamos. Fíjense cómo salté estos datos. Yo lo hago para que vea el cambio que hace y dónde lo está buscando. Carmen dice que está en la sucursal A. Ok, aquí está. Carmen, ¿para qué tipo de producto estamos hablando? Para impresores. Carmen Impresores tiene, fíjense bien, tiene 800. C1, C9, busca el nombre. C1, C9, vamos a ver aquí. Aquí está. Y aquí que me va a buscar con el título. Ahí está. Entonces, Carmen tiene 800, monitores 1222. Aquí está, 1222. ¿Qué más tiene Carmen? 375 y 4329. 375, 4329. Este es el caso que estoy consultando en 2018. 2020, ¿quiénes tengo? Aníbal. Tengo a Aníbal con 835. Fíjense bien. 1240. Vamos a ver sucursal A. Vamos si vemos. Aquí está. Vamos a la sucursal B. ¿Por qué me aparece esta parte? Quiero ver si aplica Aníbal o hay alguien que esté en esa fecha o este año. ¿Quiénes están en este año? Bien, el 20. Xiomara. Vale, aquí tenemos que ver por qué no me está jalando este dato. Este es Aníbal. Aníbal dice que está. Vamos acá, no encuentro a Aníbal. Voy a ver si me está llamando a Estela. Ok, vea los datos que me está marcando. ¿Será el mismo rango que estoy llamando? Roberto Carmen Aníbal Xiomara. Roberto Carmen Aníbal Xiomara están en ese rango. 2019. Aquí tenemos a Estela. En septiembre. Okay. Entonces aquí debemos de buscar la relación del por qué no me lo está mostrando. Vale, miren. Índice indirecto concatenar B3. Coincidir B8. Aquí está Aníbal. Vamos a ver, B8 indirecto, B3, C1, C9. Lo va a concatenar, va a buscar los nombres y luego lo va a coincidir con la C7. Aquí está el detalle. C7. Y luego lo va a concatenar con la C1 y G1. ¿Está bien este dato que tenemos acá? C1 o sería G9. Bien. Y estoy echando mal. G1. G9. Vamos a ver si me lo encuentra. ¿Quién más? ¿Es la sucursal que estoy buscando? Vamos a ver. Octubre. Diciembre. No, no me presenta nada.
Entonces, en esta parte tengo que corregir y ver qué está pasando con mi sucursal B, si son los datos que estoy tomando. Igual, como hicimos aquí todo lo que tiene que ver con A, la sucursal A, presionamos F2 y ustedes van a analizar este apartado. Yo quiero que por favor le tome captura lo siguiente. Tómenmele captura a esta parte. Voy a borrarlo. No son los mismos nombres ni los mismos datos. En aquella parte sí eran los mismos nombres, los mismos datos. Tómenmele una captura a esto, por favor. Y me avisan cuando termine. Ya. Ok, excelente. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Como tenemos esta parte, vamos a tomar ahora lo siguiente. Solo quiero quitar esto. Bien. Como esta es la consulta principal, fíjense bien, quiero que me le tome captura a esto. Solo a esto. Me avisan cuando tome la captura. Tomaron la Ya. captura, excelente. Y ahora, por último, vamos a tomarle la captura a esto. Lo voy a reducir para que lo puedan analizar. Vale, ok. Tómenme la captura a esta selección. Me avisan. ¿Tomaron la captura esta? Ya. Vaya, ahora lo que van a hacer ustedes es, tómenme la captura a las tablas. Sí, ya me le tomaron a las tablas. Tómenme la captura a esta tabla también, porque son diferentes. Esta es la sucursal A y esta es la sucursal B. Tómenle la captura. Me avisa. ¿La tenemos? Sí. Sí, ya. Bien, entonces lo que van a hacer ustedes es que, según esta búsqueda que hemos hecho con la sucursal A, aquí sí se fijaron también un dato. Sí, quiero ver. Ese es el dato, correcto. Cambié este dato. Usted tiene que analizar qué es lo que está buscando. El índice con concatenar, según va a concatenar B3, lo va a coincidir con la B8, va a concatenar B3 para este rango y lo va a coincidir con la C7. Vean este ejercicio, lo terminan y les voy a pedir un favor porque necesito que me trabajen esa parte. Quiero que me lo compartan en el grupo que tienen de WhatsApp, si me hacen el gran favor. Yo necesito que me vean acá, en este grupo de EXA-03-8-9PM, porque necesito que también vean el trabajo que ustedes están realizando. Se conectaron para esta sesión 7 participantes, ¿de acuerdo? Quiero pedirles un favor. Me hacen el favor de activar sus cámaras. Voy a ampliar la vista. Solo activen la cámara para ir finalizando. Ok, gracias, Steve. José Eduardo, Diana, Álvaro, Manuel, Jacqueline. Solo actívenla un momento. No se Yo preocupen, siempre sin ¿eh? cámara me conecto. Ok, perfecto, no hay problema. Jacqueline, no se preocupen, esto ya saben de que son unas clases. Jacqueline, Manuel García y Diana. Vaya, lo que voy a pedirles de favor es que me hagan este ejercicio y me lo envíen, ¿de acuerdo? Me lo envíen. Se sientan ustedes, lo analizan, gracias Diana, lo analizan y lo envían. ¿De acuerdo? Lo analizan con la línea
con la línea anidada que está de las funciones y me lo envían al grupo. El día de mañana vamos a reponer en otra clase y vamos a trabajar la otra función, pero antes que nada vamos a ver cómo les quedó el ejercicio para ver quiénes lo terminaron y lo hicieron perfecto. ¿De acuerdo? Va a haber clase mañana, Lee. Sí, fíjense que me comunicaron, tuvimos inconveniente la primera sesión, no sé si ustedes se fijaron, que no pude, no se grabó la clase en la primera sesión. Le vamos a dar continuidad, entonces vamos a reponerla el día de mañana, es decir, que la vamos a reponer al final, solo lo que vamos a hacer es correr la fecha, ¿de acuerdo? Así es de que yo los esperaría el día de mañana, por favor. Bien, vamos a terminar. Pasen buenas noches y nos vemos mañana. Buenas noches. Gracias, igual. Buenas noches.